Bueno, qué tal ahora, Nathan? Se escucha, se escucha. Perfecto. Bueno, como decía, bienvenido, Nathan, y felicidades por crecer tan rápido aquí en Twitch. Te lo mereces. Eres un buen muchachito con buena voz y muy simpático en los streams. Así que pronto serás grande, popular. Ya verás. Sí, así que muchas felicidades, Nathan. Ya sabes que no siempre comento en tus streams, pero por lo menos ahí me paso un rato a verte. A ver cuándo haces un, no maratón, pero terminas todos los juegos de Resident Evil que tengas en stream. Eso estaría divertido para mí, no sé para ti. La verdad sí, solo espero a llegar al afiliado para pasarme ese reto desde el 0 hasta el 7. Obvio, un maratón, espero que no, o sea, con descanso y todo, ¿verdad, Nathan? Definitivamente más de 12 horas. ¿Cuántos seguidores tienes ahorita? ¡50 tan rápida! ¡Ay, felicidades, Nathan! ¿Cuál es el promedio de espectadores que tienes ahorita? Que ese último de Resident Evil que en el que me pasé, que llegó hasta 20, creo que era lo común. Te supongo que te debió haber ayudado un montón, ¿no? ¡2.6! ¡Uf! Otro igual que el de Resident Evil pasado de 20 espectadores y ya la armaste, Nathan, ya la armaste. Así que pronto, muy pronto serás un afiliado aquí en Twitch. ¿Hay alguna razón en particular que quieras ser el afiliado aquí en Twitch o nada más porque no más? Me lo perdí, Nathan. ¿Cuándo fue? No me llegó tu notificación cuando lo hiciste. Pues la verdad sí quisiera entrarle mucho más a este mundillo. Bueno, pues así como estás, vas muy por muy buen camino, pero nunca lo no lo hagas porque quieres ser famoso o rico, porque no va por ahí. Hazlo si te gusta nada más. El jueves a las 10, que serían las 8 para el Raúl. Pues no me llegó la notificación, Latan. Yo quería ver eso. ¿Y lo terminaste o no lo terminaste el juego? ¿Llegaste hasta la mitad? Bueno, algo es algo, muy bien. Pero lo vas a continuar hasta acabarlo en mi siguiente stream. Oh, muy bien. Así me gusta, Nathan. Así me gusta. Por eso me caes bien. Porque nunca te rindes. Así debe de ser, mi querido Nathan.
A mí me va bien. Ahorita tengo un poco de calorcito, pero estoy bien. Y aquí en Twitch también me va muy bien. A veces tengo streams bastante buenos con muchos espectadores y a veces no tanto, pero igual me divierto con que una persona esté aquí platicando conmigo, ya con eso me conformo. Así que por ese lado todo bien. Y hoy voy a jugar un juego que se llama Rhythm Heaven Fever de Wii. Es una franquicia de Nintendo como WarioWare, que son minijuegos, pero estos son minijuegos musicales. Ya verás, si nunca lo has jugado, ya verás, es muy divertido. Así que ahorita que se acabe esta canción, vamos a empezar a jugar. Así que no sé, no me acuerdo si les recordé el stream pasado, pero pueden canjear sus Rully Coins por usar un emote por 24 horas si no son suscriptores. Porque como sabrán, si son suscriptores al canal, pues se los quedan para siempre. Pero para los que no puedan ser suscriptor, pues ahí tienen la opción de usar sus Rully Coins, que son gratis y se las ganan solamente estando aquí en el chat y en el stream. 300 Rully Coins les cuesta desbloquear un emote por 24 horas. Que cabe resaltar que estos emotes que tengo ahorita son temporales, ya que mi amigo Alex me está dibujando algunas para, bueno, no algunos, tres que estaré usando ya como permanentes aquí en el canal. Así que espero les guste y pueden canjear sus Rully Coins, y no por emotes, pues para otras cosas, porque ahí puse bastantes cosas y medias raras y medias interesantes y medias, pues ya verán si pueden, si quieren gastar sus Rully Coins en eso. Ok, entonces esta canción está por terminar, ya podemos empezar a jugar. Así que vamos a iniciar con The Game. Le voy a subir un poquito al volumen del juego porque, bueno, es musical del juego y pues se necesita escuchar, ya saben, ¿verdad? Así que ayer inicié este archivo solo para, ya saben, pruebas técnicas. Y solamente desbloqueé dos juegos, pero no sé si quieren que empiece un archivo. La razón por la que estaba considerando solamente continuar en el archivo que empecé es porque al iniciar un nuevo juego, te hacen unas pruebas de calibración que no son muy divertidas de ver. Y pues dije, pues podemos empezar. Podemos seguir, mejor dicho. Seguimos con el archivo que inicié de prueba ayer. Y solamente les enseño los minijuegos que ya están. Sí, está bien, Nathan. Ya le di al archivo. Ven, solamente jugué dos minijuegos. Hola, Slave. Ya sé, yo tampoco tengo muchos años sin jugarlo, pero pues creo que es entretenido y aparte es fabuloso. Por lo menos a mí me gusta mucho. Así que les voy a enseñar el primer juego. Que ayer lo jugué en mi prueba que hice. Hole in One. Conste que desde ahorita les digo que varios de los juegos de aquí, de Rhythm Heaven Fever, no soy para nada bueno en ellos. Ya verán cuáles, pero quedan advertidos. Así que aquí vamos. No hablaré mucho de los minijuegos porque quiero que escuchen la música, pero supongo que a veces se me escapará alguna palabra o algo que decir. Ok,
Solamente fallé una y porque me distraje, amigos. Ay, amigos. Superb. Gracias, gracias. Soberbio. Supremo. Ganamos el título del campeonato. Digo, allá vamos a ganarlo apenas. Ahora vamos con Screwbot Factory. Con este a veces se me complica un poco. Para los que ya jugaron este juego, ¿cuáles son sus favoritos y cuáles son los que no les gustan tanto? Este es uno de los que te gustan, Slave. A mí también me gusta, pero como que a veces se me complica. El de luchador, el de karate, sí, este también me gusta. Especialmente los remixes. Los remixes son de mis favoritos. El de tap es donde se ven... Sí, bueno, ese no tengo así como que me... Ni lo amo ni lo odio. Los que no me gustan son los... El de rap. El de pescar. ¿Cuál otro? Creo que hay un par más, pero ahorita no me acuerdo. Seesaw. Este, como es nuevo, vamos a dejar la explicación. Seesaw. Welcome to Playground Safety. We're going to inspect this seesaw. At the moment you land, press A. Okay. Oh, los changuitos también me gustan a mí. Se me complica mucho el del reloj. Cuando están fuera de tiempo, estos son los que se me complican y... Ya valió, amigos, ya valió con ese. Este nomás es con él, la verdad, lo tengo que presionar. Ok. Empecemos. Creo que será más. Damn it. Por no terminar el tutorial. Ya no me acuerdo cómo jugar. Shit. Shit, fuck.
abusada. Te dejé repetir esto. Pésimo F. Era de esperarse. Pésimo. Apesta, Raúl. No me salía el salto alto. Ya sé, Slave, ahora no lo voy a quitar. Ok, ya entendí el primer saltito. Gracias, gracias. Ya empezó, no me explicaron el salto grande. Slave, me has traicionado. Mejor que la anterior, pero pésimo. Ya sé, Slay, parezco un noob. Parezco un noob. Sí, está bien, ok. Me conformo con un ok. Mucho wrong con eso. Double date. Es hora de romantic time. Hey you, yeah, you, the human. So listen, I have a date coming over soon. And I have a huge favor to ask you. If a stray ball comes our way, can you kick it? Gracias. Uh oh, I see a basketball coming. ¿Quién está jugando con tantas pelotas aquí? That's it! Jake's football!
Oh, las malditas pelotas de fútbol americano son las peores. Damn it. No me acordaba que brincaban para atrás. Gracias, gracias. Ok, empecemos. Oh, baby. Estás bien bonita, baby. ¿De dónde salen tantas pelotas? Que pensó que tener una cita en la Depor era buena idea. Exacto, te loco. Pero, chat. Pero, aunque fuera, no sé, en receso escolar o algo así, ¿de dónde salen tantas pelotas? Chat. Bueno, pudo haber ido mejor. Definitivamente, just okay. De acuerdo. ¿Y la otra guitarra? ¡Primer remix, baby! Señor. This is where we mix up everything you've done so far. It's easier if you just relax into the rhythm, so have fun. Cállate, chango. Estás bien bonito. La playa es mucho mejor lugar para una cita. Pero ¿dónde salen tantas pelotas? Hola Paco, bienvenido.
¿Cómo te trata este sábado? Sábado, sábado. Superb. Yo me hubiera dado un ok, pero gracias. Hey, Mendoza Saurio es host, un espectador. Gracias por el host, Saurio Man. Vamos a Forklifter. Con este minijuego me acuerdo de del video aquel de remix de Persona 5 Sleep, ¿te acuerdas? Uno que compartí el año pasado, creo. Bien hermoso. Limpiando la casa, Paco. ¿Cómo? ¿Y viendo al Raúl? Pues muchas gracias, sí. Dinner time, pero the food is so far away. Sí, a mí también me encanta ese video, Sleep. Lo amo, lo amo. Aquí nada más con él, la verdad. El Joker con su filerito. Exacto. He considerado jugar Mega Man Nathan, solamente como siempre los últimos niveles se me complican. Bueno, no los últimos niveles, los últimos jefes se me complican. Le pienso, porque luego tal vez no pueda terminarlos y me estreso y no sé si quieran ver a Raúl estresado en Mega Man. Pero sí me gustaría jugar Mega Man X, definitivamente Nathan, para responder tu pregunta, sí, sí quiero. Y probablemente lo haga. ¿Cuáles son sus juegos favoritos de Mega Man, muchachos? Contando las dos series, la original y la X. ¿Algún día vas a jugar y pasar los últimos niveles con el Hadouken? Definitivamente, el Hadouken ayuda muchísimo, Slave. Así que si lo juego Mega Man X en stream, definitivamente haría con Hadouken. Mega Man 2, Saurio. Sí, es también de mis favoritos. Le tienes mucho cariño al X, especialmente al 1 y al 4. Muy bien, Slave, buena selección. Yo también, mis favoritos del X, el 1 y el 3. El 4 no tanto. El 3, sí. La verdad, el original no pude pasármelo porque estaba muy morrito y apenas hace unas semanas me gustó el X. El Mega Man original, ¿te refieres al Mega Man 1? Ese no es de los mejores, así que entendería, pero me refiero a la serie original, que no es X. Mis favoritos son el Mega Man 2 y Mega Man 9. Creo que el 9 casi nadie habla de él, pero es uno de los mejores juegos de Mega Man, en mi opinión, claro. Creo que a veces pienso que el 2 me gusta más, pero otros días pienso que el 9 me gusta más. Así que mis favoritos son Mega Man 2, Mega Man 9, Mega Man X1 y Mega Man X3. Estos son mis favoritos. Sin espacio, Saurio. Oh no, Tambourine. Pandero time con el hermoso changuito. Ook ook, let's play tambourine together. Okay. Ookie, see what I do then copy it. Sí, señor chango.
Okay, okay. I'll signal you when it's your turn. Mm-hmm. Este no me gusta porque es de memoria. Ya, vamos a arriesgarnos. Por favor, Chaguito, hazme la buena. El canal del streams, ¿te refieres a este en el que estamos ahorita, Sagurio? No tendría caso. ¿A qué se refiere la acción de y ponle aguacate? Pues que el aguacate es bien caro y pues pues si quieren gastar sus monedas nada más para presumir que tienen muchas para gastar, pues eso es, porque en realidad no hace nada esa. No, es que ese canal solamente no pienso promocionarlo, Saurio, por eso. Board meeting. Let's get this meeting underway. First, we'll rehearse our presentation of Plan A. Your chair will spin. Press A to stop on your turn. Okay. Sale, bye. That's it. Now let's work on Plan B. You must all stop at the same time. Well done, sirs. If you present to the board this well, you'll do great. Okay. Shit. Huh.
Ok, con que pasemos todo bien. Monkey Watch. No. From the Monkey Watch Manual. Number 1. The monkeys high five to show the time. 1, 2, 1, 2, 3, 4. From the Monkey Watch Manual. Number 2. Some monkeys are on the offbeat. No, Miss Nemesis. Fuck you, changos. Damn it. Les dije que este se me iba a complicar. Vamos a sufrir, amigos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. F en el chat, muchachos. Good enough. Okay. Remix number 2. Y empezando con este. Fuck you. Sí, F. Oh, no es cierto. Me perdonan.
Este juego es bueno conmigo. Working Dough. Hey Ricky, let me show you the ropes. Press A to jump and help me transport the thingies. Just watch and copy what I do. Mm-hmm, like that. Okay, time for the heavy ones. Big jump with A and B. Ok, ya entendí. Phew. Superb. Muy bien. Ya nos tocaba una medallita. Nos había ido muy mal. Build to scale. ¿Sientes que el juego está siendo piadoso? Yo también, Slay, pero no me quejo. No me quejo. Good. Next, we assemble the widget. Time it with the other parts, then press A and B.
Gracias, gracias. Cambios en velocidad siempre me sacan de ritmo. Gracias por la medalla, juego. Air Rally. Badminton. You know what I like when I'm flying? Badminton. Let me show you. Hit the birdie back to me with A. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Good. That's it. I'm going to change up the rhythm now. Listen for my signal. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yeah, 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 yeah. Bum 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 bum. 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 Nice. Next, let's see how you do when I'm farther out, okay? 1, 2, 1, 2, 3, 4! Now for the real thing. No, but
Ok, sí. Lo acepto. Figure Fighter. Pam pam pam. Sí, este también me gusta a mí también. Jab. 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 Nice. One, two. One, two. One, two. One, two. Gracias, gracias. One, two. One, two. Oh, shit. One, two. Mm. One, two. One, two. One, two. Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Let's do this! One, two! One, two! One, two! And jab! Jab! One, two! One, two! One, two! And jab! Jab, 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 jab. Go, go, go! And jab, 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 jab. Go, go, go! And jab, 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 jab. Go, go, go! And jab, 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 jab. Go, go, go! And jab, jab. One, two. Go, go, go! One, two, and jab, jab. One, two, go, go, go. One, two, and one, two, and jab, jab, jab. And one, two, and jab, jab. One, two, and jab, jab, jab. And one, two, and jab, jab. Go, go, go. And jab, 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 jab. Go, go, go. And jab, jab, jab. Jab, jab, jab. Go, go, go! And jab, jab. And one, two. Okay. No creo que merezca medalla, pero gracias, juego. Eres muy bueno conmigo, juego. Te amo, juego. Remix número 3. Tonight. Jab, jab. Go, go, go! One, two. Fuck.
One, two. Raúl. Ringside. Thanks for agreeing to a ringside interview. Let's rehearse a bit before we turn the cameras on. When I ask a question, press A to answer. Is that true? Bubba-dubba-dubba, is that true? Bubba-dubba-dubba, is that true? Okay, let's go. Is that true?
Decente. Gracias por la medalla, juego. Packing pests. Okay, A y B para atrapar. Gracias, gracias. Gracias, oh my god, mi bono. Micro Road. Tuve que quitar el tutorial porque parecía que tenía problemas. Tiene problemas este juego. No. 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 ¿Por qué? Y no nos va a dejar terminar el emulador, muchachos. Qué triste.
tan bien que íbamos. Voy a tener que investigar cómo se puede arreglar eso, si es que se puede arreglar. ¿Qué es esto? No. Qué triste, lo sé, muchachos, pero no esperaba que fallaran algo en la emulación. Así que me voy a dar a la tarea de investigar. Y pues, tal vez mañana le seguimos. En la noche, si todo va de acuerdo al plan, seguimos con Zelda también. Ocarina of Time. Así que vamos a despedirnos este stream con una buena canción. ¿Cuál canción será buena? Digo, no es que no esté buena esta música de Hollow Knight, al contrario, es excelente, pero es muy depresiva para ahorita. Vamos a poner algo alegre. ¿Qué tal Aquarium Park de Sonic Colors? No, esa tampoco suena muy... Suena triste también. ¿Zelda? Eso suena bien para despedir un poco de Zelda 2. Bueno, muchachos, no contaba con que el emulador o la emulación tuviera problemas con Rhythm Heaven. Dije, como es un juego tan simple, de seguro va a correr perfectamente. Pero como cualquier emulación, pueden ocurrir problemitas. Así que espero arreglarlos, buscar una solución y ver. Y pues si logré arreglarlo, lo vamos a continuar el día de mañana temprano, como a esta hora. Y si no, pues probablemente continuamos con más de Ocarina of Time hoy en la noche. Así que esténse pendientes de mis redes o de aquí de las notificaciones en Twitch, para ver cuándo inicie con eso. En Ocarina of Time nos faltan... el templo de las sombras y el del desierto y ya, y el de Ganon, pero bueno, nos faltan 3 calabozos para terminar el juego básicamente, así que ya casi terminamos, ya casi. Por mientras les deseo un muy bonito día de sábado. Cuídense, no salgan si no deben de salir. Digo, si no tienen a nada que salir. Si salen, pónganse sus cubrebocas. Mantengan su distancia. Tomen agüita. Y nos estaremos viendo por aquí muy pronto con Zelda, probablemente. Y si tenemos esperanza, continuar con Rhythm Heaven Fever de Wii. Y pues si no, pues... lamentablemente tuvimos que acortar al stream de hoy, muchachos. Bueno, de ahorita, mejor dicho. Así que gracias a los que pasaron a saludar. Están ahorrando sus Rully Coins, eso es bueno. Me enorgullecen, muchachos, que estén ahorrando sus Rully Coins, de verdad. Y pues es todo por mí ahorita. Es muy probable que en la noche nos veamos con Zelda. Así que hasta entonces, cuídense. Tengan bonito sábado, tomen agua. Y bye bye. Ok, pásenla bien.
Bye.